Buenos días, aquí estamos haciendo música con las piezas de construir. Que nos hemos despertado bien tempranito, ¿no? Y está ahí Alonso, que como le gusta mucho grabar, está tocando los botones. Alonso, deja la cámara. Ahora está grabando la mamá, luego grabas tú, ¿vale? ¿Quieres grabar? ¿Sí? Venga, pues ven, ven que te dé la cámara, ven. Cuidado que te caes. Está mucho grabar, Alonso. Vaya un chupirrine. ¿Qué eres? Eres un chupirrine. ¿Cómo has dormido, Alonsete? ¿Cómo llevas la cara, la herida? Mucho mejor. ¿Qué dices? Alonso. Más. Pues si llevas la boca llena, Gonzalo. ¡Ay, qué buena! Ya está una. ¿Cuál te has cogido? ¿Qué letra te has cogido? La A de Alonso. ¿Qué quieres? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Galleta. ¿Cómo se dice? Galleta, muy bien. Dale una al Tete. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Dale una galleta a Gonzalo, hombre. Míralo, se la pone en el otro lado el pillo. Alonso, no seas malo. Ah, pues mira, te la quita por detrás. ¿Te aguantas? ¿Lo has cogido, Gonzalo? Me cachis. Era tu momento. No, Tete, no le hagas rabiar. Dale una, Tete Alonso. Ya se ha terminado el rollo de las galletas. No, no, las galletas se van. Si no compartes, las galletas se van. Alonso y yo peleándonos por las galletas y Gonzalo comiéndose una. Que no, Alonso, hay que compartir. Si tú quieres una, la coges. No, la caja no, que luego no compartes. Estoy preparándome mi limón de por la mañana. ¿Quién quiere limón? No, yo te doy. ¿Tú quieres, Gonzalo, limón? ¿Quieres limón? Está ácido, pero está bueno. ¿Quieres más? ¿Quién quiere limón? Te lo has pensado, te lo has pensado mejor. No, ya no quieren más. Y agua con limón, el agua con limón sí que te gusta. Venga, a ver si te animas. Qué bueno, ¿verdad, Gonzalo? Le gusta el limón, macho. Yo la primera vez que cogí un limón y dije, voy a darle limón a ver qué cara ponen, a ver si pillaba un vídeo gracioso de esos para la familia. Más. Un vídeo gracioso de esos para la familia. Preparé todo, la cámara, ahí, todo el dispositivo preparado para que comieran limón. Y coge y le gusta. ¿Qué estáis? ¿Ayudando al papá a vestirse? Es que se va con la bici. Nuestro triatleta favorito. ¡Hoy! Buenas noches. Cuidado. Qué manía con apagar y encender la luz. Cuidado. Adiós, papi, lleva cuidado. Me da mucho miedo que te vayas con la bici. ¿Y el casco? Ah, vale, que no se te olvide. Dile adiós al papá. ¡Ay, qué guapos! Ahora mismo vais con el papá en una bici también. Sí, hay que cerrar ya, Gonzalo. Alonso, cierra la puerta. ¡Oh! ¿Quién llama? Por teléfono. Corre, vamos a... Adiós, papá. Vamos a coger el teléfono, vamos. Sí, vamos a coger el teléfono. Venga, vamos a ver. Alonso. La carita de Alonso. Y la carita de Gonzalo. ¿Dónde va la orejita de Gonzalo? ¿Dónde va la boca de Alonso? Bien. ¿Dónde va el pelo de Gonzalo? Mirad la carita de Alonso, qué bien la ha hecho. ¡Guau! Esto es que nos lo dieron en el cole ayer. Y entonces estamos jugando. Oye, que este es el de Gonzalo, Alonso, no seas así. Tú ya has terminado, mira. Mira qué bien está hecho. A que se parece mucho, claro, si es de él. Es de él que se parece mucho. Venga, vamos. ¿Dónde va la oreja, Gonzalo? Mirad la cara de Gonzalo. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? La nariz está un poco, se le ha caído un poco. Pero bueno, vamos a poner bien la nariz y la boca. La nariz y la boca, ponlo bien. Mirad, esto de las caras
Este es el de Gonzalo, ¿no? Pero si os dais cuenta, aquí detrás pone Alonso. Y en este al contrario, es el de Alonso y por detrás pone a Gonzalo. Y es que nos hizo mucha gracia porque nos dijo un día la seño: madre mía, estoy un poco preocupada porque cuando hacemos el ejercicio de poner las cosas de la cara, yo le digo a Alonso que vaya a su cara a poner las cosas y a Gonzalo que vaya a su cara a poner las cosas y se intercambian. Siempre le pone Gonzalo las cosas de Alonso y Alonso las de Gonzalo. Y nosotros, madre mía, a ver si es que no se reconocen ellos, y eso es un problema en cosa de gemelos. Hay que llevar mucho cuidado con eso de que se reconozcan a sí mismos, aunque tengan un hermanito que es de igual. Pero bueno, ahí lo dejamos, a ver si evolucionaba. Y a las semanas entramos, ¡ay, qué bien! Entramos a la clase y vemos los carteles colgados con el nombre debajo. Y dijimos, claro que no se estaban equivocando, lo que se estaba equivocando era la seño. Estaba la foto de Gonzalo con el nombre de Alonso y la foto de Alonso con el nombre de Gonzalo. Entonces de ahí la confusión. Y ellos no es que se estuvieran confundiendo, es que claro, ellos no saben leer el nombre, pero la foto sí que saben reconocerla. Y la señora le decía, corre y pon las cosas en Alonso, y Alonso iba a la foto de Alonso a poner las cosas. Y nos hizo una gracia y ya le mandamos un mensaje a la señora para decirlo porque no estaba. Y le dijimos, oye Fini, que es que no se están equivocando, es que la foto está equivocada, que está el nombre mal puesto. Así que le puso la cartulina encima corrigiendo el nombre. Y ya bueno, vamos a recoger esto porque me parece que lo estoy destrozando. Y no es de destrozar, esto es para jugar, que nos lo ha dado la seño de la clase para que aprendamos a poner las cosas. ¿Qué quieres ponértelas ya? ¿Qué son las zapatillas nuevas, Alonso? Enséñale lo que hacen esas zapatillas. Mira, dile mira. ¡Que tiene luz! Está flipadísimo, nos las trajeron el otro día y todos los días quiere ponérselas. Así que hoy las vamos a estrenar, ¿vale? Las estrenamos hoy, Alonso. ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende, Alonso? Las pedimos en una página web que son cositas de China, que se llama PatPat. Mira, os lo voy a enseñar porque la verdad que me ha gustado mucho la web. Pedimos las zapatillas, mira esta. Pedimos las zapatillas con las luces, además súper bien de precio, y esta sudadera de dinosaurio, que también es muy chula. Lo que pasa que es un pelín grande. Nos vamos a tener que esperar, creo que un poquito, pero así la tenemos ya para la primavera. Y las zapatillas son súper molonas. ¿Cómo se enciende? ¡Bien! Venga, vamos a ponérselas ya al pobre, que está nervioso todos los días. ¿Qué bailas tú? Los cambio poniendo la musiquita de Peca y Lino. Y Alonso loco con los zapatos todavía, no os penséis. ¡Baila, Alonso! ¡Gonzalo, baila! ¡Ole! ¡Qué bien baila! Pues han quedado con sus zapatillitas nuevas, sus mallitas y su sudadera de mini Rodini. Papi, ¿qué? ¿Cómo ha ido la bici? Bien. Bueno, ¿qué opináis de la segunda utilidad que le estamos dando a los sacos del carro de Bugabú? Porque el otro día hacía frío aquí en el salón y dije, voy a ponérselo. Lo engancho ahí por detrás como si fuera igual que la silla del carro y los meto dentro. Y la verdad que ha sido un inventazo. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. Venga, a recoger, vamos a recoger, que se ha caído la cesta de todos los medios de transporte. Venga, el autobús, el camión. ¡Hala! Más flojito. Muy bien. Venga, vamos. Falta el helicóptero y nos vamos al salón, que en el salón hay más cosas. Vamos a recoger estos. Vamos a poner los cubos uno dentro del otro, ¿vale? ¿Quién me ayuda? Venga,
Esta. Bien, los animalitos ahí. Muy bien. Muy bien. Qué bien recogen. Es una alegría. Qué bonita es la alfombra, ¿verdad? Nos la regalaron hace unos cuantos meses y estamos encantados con ella. Uno, porque es color mostaza y es mi color favorito. Y dos, porque se puede meter a la lavadora y no tienes que estar pendiente de llevarla a ninguna tintorería ni nada de eso. Que las alfombras al final, por esas cosas, son un rollo. Y esta, como la puedo meter en la lavadora y sale impecable, miradla así. Está como nueva y la he lavado ya un par de veces. Ya vamos todos en el coche y nos vamos de camino al campo, a casa de la abuela Amparo y el abuelo Luisón, que vamos a comer allí con todos los primos. Y iba mirando por la ventana, qué bonitos los almendros ya en flor. Y eso quiere decir que viene la primavera, y con la primavera mi cumple y el de los nenes. ¡Un aplauso! ¡Que estamos en el campo! ¡Uy, sí! ¡Su Mausi! ¡Que no se deje su Mausi! ¡Que él siempre va con Mausi a todos lados! ¡Ay, mira! Que voy a cerrar. Ayer es que iba en el coche y justo me encontré con el de Seúl, porque ya somos colegas, como siempre está trayéndome paquetes a casa. Y mira qué chulo lo que me dio de Tous, un regalito de San Valentín. Qué detalle, ¿eh? De verdad, cuánto amor. Mira qué bolsa más chili con el papel. Y es esto. A ver. Ay, mira qué colgante tan bonito. Mirad qué chulo, yo no soy muy de llevar collares, pero algún día sí que me arregle, me ha gustado un montón. Y el collar es chulísimo y magnífico, pero la cosa favorita de este paquete es esto. ¡Dios! Me encantan estas pijotadas. Mira, para escribir notas, y le puedes dejar una pegatina de estas super cool de Tous y sobres para dejar notitas de amor. Qué chulo, ¿eh? Esto es, me encanta. No sé si lo venderán, la verdad, o hacen el regalo ahora por San Valentín. No tengo ni idea, pero esto me parece una auténtica pasada. ¡Hola, Inara! ¿A quién llevas? ¡A Lili! ¡Hola, Lili! La llevas sin ropa, se va a resfriar. ¿Y te has pintado los ojos? ¡Guau! ¿Te dejas ir a la tierra? No, no. La tierra. Tierra. ¡A la tierra! Que tienen aquí un arenero. ¡Guau! ¡Qué casa más chula! ¿Aquí estáis jugando? Alonso, ¿estás metido dentro? ¡Ay, en la caja de los juguetes! Vamos a quitarnos el chupirri, porque los primos no llevan chupirri. ¿Quemado o qué? ¡Patata! ¡Uy, se te ha caído aquí la calabaza! Toma, que se te ha caído la calabaza. ¿Dónde, papá? ¿No quieres calabaza? Mira, un poquito de zanahoria. Un poquito de calabaza. Un poquito de patata. Para Gonzalo. ¿Qué quieres? ¿Te doy yo o no? ¿O te voy a comer tú? ¿Qué no quieres? Pues se lo come el tete. ¿Cómo estás? Entiéndelo, pero igual que más chulo de la patrulla canina. Está muy chulo, ¿eh? Venga, dile hola. Mira, me hice una con la mano. ¿Qué está pasando en esa piscina? ¿Necesitáis socorrista o no? No, socorrista no. ¿No hace falta socorrista? No. Oye, la idea es que las... La idea es que las bolas estén dentro de la piscina, ¿eh? Vale, estos chicos ya han terminado de comer. No me lo creo, pero al final se lo han comido todo. Bueno. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien. Ahora te toca comer a ti. Venga, pues vamos. Y vamos un ratito a la piscina de bolas, que los primos se lo estaban pasando ahí en grande. Y nosotros aquí comiendo. ¿Quién es? Es un bebé. ¿Un bebé? ¿Cómo se llama? Valentina. ¿Valentina? Sí. ¿Qué nombre más bonito le has puesto, Martín? Hola. ¿Cómo dices tú? Hola. Ahora, hola. Ahora el tete, pónselo al tete que diga hola. Tete, ¿te toca? Vamos, que ahora va a comer la mamá. ¿Vale? Mira cómo está todo de bolas, la piscina de bolas. Vamos a comer arroz. Mismo te doy otro poquito, ¿vale? De comida. Te lo has comido todo, pero te doy un poquito de arroz. Pasen. Cuánta gente, mira.
¿Qué? ¿Quieres ver el arroz? Vamos a ver el arroz. ¡Ay, coche! ¿Eso es la hija de la... ¿Quién es el cumple? ¿Qué le ponemos dos? ¿De Carlos? ¿Le ponemos dos? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cuidado, te quemas el pelo! ¡Bien, un aplauso! ¡Nunca me vas a comer el pelo otra vez! ¡Cumpleaños más! Que teníamos atrasado el de la tía Cruz también. ¡Vamos todos! Cantamos flojito porque están durmiendo los pollos. ¿Has comido tarta? ¿Y tú, Ainara? No. Uy, Ainara, es que es muy sana y come fresas. A ver, que Nicolás quiere contarnos un chiste. A la de tres. Una, dos y tres. Doctor, doctor, me duele aquí, vete para allí. ¡Qué chiste más bueno! Gonzalete ya se ha despertado de la siesta. Pero se ha despertado el pobre con pesadilla. ¿Eh? ¿Qué tenías, pesadilla, cariño? Y nos hemos salido aquí al patio, a la terracita a tomar el sol. Que hace una tarde buena. ¡Ay, que está viendo los gatos! Mira, aquí hay uno. Mira el gatito, mira. ¿Cómo hace el gatito? ¡Miau! ¡Miau! Dile, mira qué gatito. ¿Vamos a buscar más? Venga, vamos a buscar más gatitos. Mirad la abuela Amparo. Tiene un tipi de verdad. De los grandes, grandes. Que cabemos todos, todos. Vamos dando una vuelta por todo el campo, que se está muy a gustito. ¡Ay, qué sueño! Que Gonzalo tiene sueño todavía. ¿Vamos a ver al cerdi y a la cabrita? Vamos a verlos. ¡Cerdi! ¡Míralo! ¡Hola, cerdi! ¡Mira la cabrita! ¡Y los patos! ¡Hola, cerdi! ¿Cómo estás? ¿Has comido? ¡Mírala, Juanita! ¡Juanita! Que estás bebiendo agua. Qué bien, vamos a merendar. Aquí al solecito me he sacado un trocito de donut y fresas. Slowly the calm and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. People keeps missing, the clouds seem to fade. Every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. Dile adiós al campo, que nos vamos. Estamos ya montando en el coche porque estaba, se está yendo el sol y está empezando a hacer frío. Y vamos ya a despedirnos. A los sete, dale un beso a la Abu. Un besito. Dale un besito. ¿Cómo no que quiere, no? Adiós, Martín. ¡Uy, qué boca! A ver qué dientes más negros. ¡Ay, que tienes la boca negra! Me saca la manga. Así. Ahora la otra. Así. ¿Dónde va el papa? ¿Dónde va el papa? Vale, todo para lavar. Cuando venimos del campo... Está todo para lavar. Vamos todos llenos de tierra. Saca la mano. Bien. Ahora la otra. Bien. Mira, qué colores de cara se ven. Saca, saca las manos. ¡Qué agobio! Ay. ¡Ah, que está ahí el chupirrine! Está aquí el chupirrine. Qué bañito más bueno. Ahora vamos a poner crema. Un masaje con crema suave. Qué bien hueles. Mousy, toma. Hello, Mousy, give me a kiss. ¿Cómo hace el cerdito? ¿Cómo hace? Así no hace. Hace así, mira. ¿Cómo hace? Quítate el chupirre a ver si te sale. No. Vamos a preparar la cena. ¿Qué pasa, Lonsete? ¿Quieres subir a la trona? ¿Quieres subir? Venga, espera, que te subo. Voy a hacerle... ¡Uy! Eso. Fideos, que se me han caído. Dámelos, porfi. Que se han caído la bolsa de los fideos.
¿Me la das, cariño? Gracias, mi amor. Vamos a hacer sopita de fideos. ¿Te apetece? Alonso, ¿te apetece sopa? Hola, Spock. Hay que saludarlo. Hola. Hola, Spock. Hola. ¿Dónde está Spock? ¿Y la comida? ¿Dónde está Spock, Alonso? Cuando llueve, Spock sale a la calle con paraguas para no mojarse. Anda. Y tiene que llevar cuidado de no pisar los charcos. ¿Dónde está el paraguas? ¿El paraguas? ¿Dónde está el paraguas? No. ¿Y el charco? ¿Dónde están las gotitas de la lluvia? Sí, que ya voy con tu leche, toma. Están manchado. Todo el flequillo y todo de leche. Y el tete. Ahí está tomándose su leche y... ¿Y Mausi? Ah, vale, no lo veía. Vamos a taparte, vamos a cerrarte el saco. Voy a bajarle ya la luz a Miffy. Vale, ya están durmiendo. Voy a ponerme yo a recoger la cena y a fregar y todo eso y a descansar un ratito. Estoy aquí descansando y voy a ponerme a editar un rato. Como no me gusta nada de lo que hay en la tele, me pongo a adelantar cositas que tengo y voy a enseñaros mi vídeo favorito de todos los del mundo que he hecho. Mira, lo acabo de subir a Instagram. Mamá. ¿Quién soy yo? La mamá. La mamá. La mamá, dímelo otra vez, la última. ¿Quién soy yo? La mamá. La mamá. Te has ganado un beso de mariposa. ¿No os ha parecido lo más? Qué tierno, por favor. Él decía ya mamá muchas veces, pero nunca me había respondido a la pregunta de quién soy yo. O sea, que ya reconoce que yo soy la mamá y sabe responderlo. Entonces me ha hecho una ilusión que me muero. Y bueno, hablando de vídeos, voy a poneros uno que también subí esta semana. Lo que pasa es que no lo he encontrado de mi rutina de noche con las cremas, que creo que se me quedó chulo. Y así lo veis también, mi rutina que hago todas las noches antes de acostarme, cuando me lavo la cara y todo eso. Bueno, lo pongo y así lo veis. Lo primero que hago es retirarme el pelo completamente de la cara. Seguidamente, un buen lavado con agua y jabón. La tinta que me aplique será el serum. El segundo, la crema hidratante. Dar una buena dosis de cacao en los labios y un leve toque en la parte de abajo del contorno de los ojos. Me he dejado en el campo el cargador del móvil y como no sé ya cuándo volveremos a ir esta semana, le he dicho al tío José, como venía ahora más tarde, que si podía pasar a acercarme. Voy a bajar ahora con el frío a cogerlo, pero bueno, así ya lo tengo y una cosa menos en la cabeza. Ale, ya lo tengo. Y nada, desde el ascensor de mi edificio os mando un 1-2, super besos y me voy directo a acostarme, que ya está bien por hoy. Y nada, nos vemos pronto.